¿Y para esto cedí mi turno de escoger peli? ¿Qué tiene? Ay, luego se ve que esa nave es súper chafa. Te dije que el chiste de la peli era que los efectos son marca patito. ¡Ah! No inventes, ¿y qué se supone que es ese peluche? Es un hombre lobo. Ya, silencio, por favor. Y la vampira con dientes de feria, ¿no? Baby, me distraes. Se me hace que ese vampiro no es hematófago, es catsupsófago. Así se ve la sangre. ¡Mira! ¡Me estoy desangrando! Te digo que lo mejor de los pelis son los efectos. Ay. Obvio. Porque la trama está regularzona. Así son muchas películas de ciencia ficción y terror. Ah, caray. ¿Y por qué en la de Guerra de las Galaxias no se notan los efectos? Ah, no. Es que justo esas pelis son diferentes. ¿Neta? Mira, antes no tenían tecnología para hacer efectos especiales. Acuérdate que vimos cómo hicieron el truco para que Moisés separara las aguas del Mar Rojo en los 10 mandamientos. Sí, filmaron 2 escenas por separado, la del agua que caía en una cuneta. Que luego corrieron en reversa. Que luego corrieron en reversa y la juntaron con la escena de la gente cruzando el mar. ¿Entonces es la tecnología? No sé. Vamos, claro que la tecnología influye, pero también el presupuesto. Algo me dice que tenemos tema para el programa de hoy. Uh-huh. Doctor, por favor, ayúdame. Pero ¿sabes qué? Me quedé pensando en los efectos visuales sofisticados. Onda las batallas en El Señor de los Anillos. ¿En las que clonaron a los orcos y demás? ¡Exacto! Y me acordé de algunos efectos especiales que nos hicieron en computadora y que te dejan con cara de wow. ¿Cuáles? ¿Te acuerdas que los hobbits son mucho más pequeños que los otros personajes, no? Ajá, sí. Bueno, eso lo hacen con un truco óptico en el que colocan a los personajes a distancias diferentes para que en la cámara parezca que uno es más grande y el otro pequeño. Eso se le llama perspectiva forzada. ¡Ah! Como esas fotos de gente que parece que trae la Torre Eiffel en la mano. O alguien en la mano. Obvio, la perspectiva forzada no era lo único. También las locaciones y decorados estaban construidos para hacer notar la diferencia física. Techos más bajos, sillas grandotas y así. ¡Un viejo truco! Hasta lo usaron en películas del Gordo y el Flaco. Sí, viejo, pero efectivo. ¿Te acuerdas que mi papá nos ponía un lobo americano en Londres? ¡Claro! ¡Uy, de muy chicos! Cuando el personaje se transforma en lobo. ¿Cómo olvidar esa escena? Toda esa secuencia fue hecha con maquillaje y prótesis. ¡No inventes! ¿Y cuánto tiempo se tardaban en maquillarlo? ¡Imagínate! Si se tardaron una semana solo en filmar la parte de la transformación. ¿Qué me dices de las maquetas que usaron en Alien o en la Guerra de las Galaxias? ¡Ándale! Filmaban las maquetas de las naves contra un fondo verde o azul o croma y juntaban en edición las 2 tomas, la nave y el fondo que querían, el espacio o lo que fuera, borrando la parte verde o azul de la nave y ¡tan, tan! Tenían una nave surcando el espacio. Oye, y ahora que sale a relucir la Guerra de las Galaxias, resulta que el director George Lucas fue uno de los precursores de la tecnología aplicada a la producción cinematográfica. ¿Quieres decir que las espadas láser son reales? ¿Te imaginas? Zoom. 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 El director quería mantener el control de toda su película, desde los efectos hasta el montaje. Sentía que con la tecnología podría integrar todo: efectos especiales, edición, sonido. George Lucas se embarcó en el desarrollo de un sistema de edición no lineal, originalmente llamado Editroid, así como en un sistema de edición de audio en computadora llamado Soundroid. Estos nunca se comercializaron, pero fueron prototipos para otros sistemas de edición por computadora que cambiarían la manera de editar video y audio.
Ya para la segunda tanda de la Guerra de las Galaxias, que se hicieron a finales de los 90, George Lucas le dijo adiós a la película de 35 milímetros. Se filmó con cámaras de video de alta definición. ¡Ay, agua! Me suena a que la tecnología se enfocó a cierto tipo de cine. Hace 20 años, sí. Vamos, después de todo lo que buscaban era crear efectos que parecieran reales. Pero abrieron la puerta a la tecnología digital. Y 20 años después... El uso de la tecnología ha venido a, de algún modo, democratizar el cine y lo audiovisual. Hoy casi cualquiera de nosotros puede tomar su teléfono y salir a grabar y familiarizarse con el lenguaje cinematográfico y ahí empezar a hacer sus primeros trabajos cortos o incluso películas. Entonces, creo que es muy bueno el que la tecnología hoy esté al alcance de todos porque a todos nos permite, si es que tenemos las ganas y el interés, poder acercarnos a esta técnica o este modo de arte que es el cine. Justo lo que nos dijo Max Zunino cuando lo entrevistamos, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Que ahora la tecnología para hacer una peli está más a nuestro alcance? Se me ocurre que podemos revisar el proceso de producción de una peli para identificar cómo ha cambiado. Yo encontré este manual de cine digital. Está padre, porque está enfocado al cineasta aficionado que quiere aprender a hacer una película con herramientas que tenemos a nuestro alcance. Una buena idea, una computadora, una cámara digital, un programa de edición. Toca temas desde la planeación y la visualización hasta rollos más técnicos, como escoger una cámara o los efectos especiales. Y juzgando por todo lo que viene en el libro, hacer una peli, por más aficionado que seas, tiene su talachita. Interesante. Este también se clava en el tema del cine en la era digital. ¿Y por dónde empezamos? Desde el guión, ¿no? El guión de cine tiene un formato más o menos estandarizado. Allí podemos identificar los diálogos y las descripciones de acción y encabezados de donde sucede la acción. Cada uno con sus propios márgenes y estilos. Puedes escribir un guión con lo que tengas a la mano. ¡Ay, no! ¡Ya me equivoqué! Incluso puedes generar los estilos en un procesador de palabras, como el que tienen muchísimas computadoras. De hecho, los primeros programas de escritura de guión eran hojas de estilos justo para Word, pero evolucionaron a programas enfocados exclusivamente a escribir guiones. La gran ventaja que tienen es que no tienes que preocuparte por el formato. Otra ventaja es que te permiten ordenar y visualizar tu historia en tarjetas, para que no tengas que estarte desplazando de arriba abajo buscando una escena en específico. O, en algunos casos, te hace desgloses de personajes, locaciones o incluso utilería. Claro que para escribir una buena idea, un lápiz y una hoja de papel bastan, pero un programa de escritura de guión te puede facilitar el proceso, sobre todo cuando hay versiones gratuitas. Vale la pena mencionar que también existen programas enfocados a la administración de la producción misma, que permiten hacer desgloses de utilería, locaciones, actores y demás, para poder hacer presupuestos, calendarizar, solicitar permisos o hacer hojas de llamado para el personal o el talento. Oye, ¿y eso no le da otro punto a la tecnología? Digamos que comparte el punto con los programas de escritura de guión. ¿Cómo ves? Ahora aquí hay varios elementos involucrados que no estoy seguro si entran en nuestro comparativo tecnológico. Mira. Locaciones, casting de talento, calendarización. Me parece que no hay cambios sustanciales, pero en los formatos y las cámaras, ahí sí hubo una revolución. Para llegar a donde estamos hoy, que podemos hacer una película usando un teléfono inteligente. ¿Se acuerdan de Tangerine? Tuvimos que pasar por la rivalidad añeja entre el cine y el video. El video, que nació como un soporte para guardar programas de televisión, era menospreciado por su origen comercial y su poca calidad de imagen. En cambio, el cine, cuyo soporte era la película de 35 milímetros, gozaba del prestigio de ser considerado el séptimo arte y por su calidad de imagen. En los 90s, el video pasó del soporte en cintas magnéticas a uno digital. La calidad de la imagen mejoró.
Claro que seguía sin llegarle a los talones, al rango de color y a la sensibilidad de la luz del soporte fotográfico, pero le estaba echando ganitas. Con el rápido desarrollo de los procesos de postproducción por computadora, como la edición, la mezcla de sonido o la composición de efectos especiales, empezaron a considerar el video digital una tecnología que estaba mejorando a paso veloz. El impulso que le dieron al cine digital directores como George Lucas, que experimentó con la tecnología queriendo unir el proceso de postproducción con el de filmación. O directores que encontraron en el cine digital una manera de hacer cine con menos complicaciones, más ágil y controlable creativamente. Le dieron entrada al cine digital como una opción real para la producción cinematográfica. Al grado que para el año 2012, la cantidad de películas hechas en Hollywood con el formato digital sobrepasó a las hechas con película. Uno de los mayores atractivos del formato digital era que podían acceder al material filmado de inmediato. Además de que la tecnología se volvió mucho más accesible al consumidor sin sacrificar la calidad de la imagen, la producción cinematográfica se democratizó. Claro que eso no significa que tener una de estas cámaras te hace mágicamente cineasta. El proceso para hacer una película sigue siendo el mismo. Tienes que escribir el guión, conseguir las locaciones y los actores, calendarizar, presupuestar y conseguir la lana y el equipo para filmar, hacer el rodaje, editar todo el material, hacer la música y el diseño de audio y darle salida a todo eso en un formato profesional. Sí, sí. Pero en algunas partes del proceso, como la filmación o la edición, ya no necesitas tener un Godzilla de cámara o un King Kong para poder editar el material. No sé. El cine en película sigue teniendo mucho swing. No lo daría por muerto. Ay, ¿contenta? Y ya que mencionaste la edición, veamos cómo estamos en el rubro de postproducción. Hay que considerar que la edición se hacía antes a manita, cortando y pegando la película escena por escena, y se revisaba en una máquina voluminosa, la moviola. Al principio, la edición por computadora o no lineal se hacía con la película escaneada. Esta se manipulaba en la computadora hasta llegar a la edición terminada, y luego se mandaba a cortar el negativo con las escenas escogidas. Seguía teniendo una parte muy manual. Pero ya con una cámara de video de alta definición, como la que usó para el episodio 2, El ataque de los clones, se brincó ese paso porque el material, ya en formato digital, estaba listo para editar y aplicarle los efectos visuales de manera directa. Ok, pero ¿ya viste la bestia de máquina que usan para editar? ¿Neta necesitas todos esos monitores? Para una película como las de la Guerra de las Galaxias, el proceso sigue siendo igual de caro como cuando usaban cámaras de cine y película, de 35 milímetros. ¿Entonces? El chiste está en que la calidad de la imagen de una cámara digital le puede competir a una cámara profesional de cine. Así como tú, puedes editar en tu laptop usando el mismo programa que usan para editar películas comerciales. ¿Será que nos está faltando algo? ¿Por qué no vamos con nuestra entrevista del día de hoy? Hola Viviana, hola Hugo, es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Hola. ¿Nos puedes contar cómo fue el proceso de producción y postproducción de tus primeras películas? Mi primera película la hice un poco a la guerrera, ¿no? Yo fui el todólogo de la película, el fotógrafo, el sonidista. Bueno, tuve un amigo que me ayudó por ahí, pero en realidad, o sea, yo estaba planeando todo, ¿no? Desde cero. Y de hecho, Memorias del Futuro se hizo viajando por todo el país, casi todos los estados de la República Mexicana, viviendo en una camioneta. Yo vivía en una minivan y acampábamos en diferentes lugares y grabábamos historias, ¿no? Y las historias las íbamos topando sobre la marcha, llamando por teléfono o de plano llegando a ciertos espacios y grabando lo que había. Entonces fue un proceso muy divertido, como de cine autoescuela, ¿no? De una road movie school, ¿no? Entonces, lo disfruté mucho y aprendí mucho, en particular sobre qué no hacer, ¿no? Y la utilidad de tener un equipo y de tener otros colaboradores, ¿no? Pero como que tenía que sacarme yo esa espinita de hacer yo una película, ¿no? Y de salir a carretera. Y ha sido una experiencia que me sigue nutriendo mucho a día de hoy. ¿Cómo influyó la tecnología de audio y video en el proceso?
en ese momento yo usé una cámara de cassette, de estas cintas mini DV que ya no existen, en realidad ya nadie las usa. Y y entonces yo era el camarógrafo, tenía un micrófono en la cámara y aparte tenía un amigo que de repente me ayudaba a grabar audio. Y estos cassettes los guardábamos en una hielera para que no se estropearan. Y al final de este viaje de 4 meses desde Tijuana hasta Cancún, tuve yo que regresar a mi compu y bajar todos los cassettes. O sea, había que conectar la cámara, descargar, ponerlo en un disco duro, luego editar, ¿no? Y eran unas cintas que no tenían mucha capacidad de resolución. Entonces, si te metías en un espacio muy oscuro, de repente no podías ver bien los detalles. También con una luz del sol muy fuerte, se quemaban, todos los blancos se quemaban. Era un formato viejo, ¿no? Pero que fue como el primer tipo de cámaras que potenció muchísimo el documental y se empezaron a hacer un montón de documentales. Y pues así me lancé yo, ¿no? Me compré mi camarita y yo creo que llevaba como 50 cintas de mini DV y vámonos a hacer una película. ¿Cómo ha cambiado tu proceso creativo y de producción con tus siguientes películas? Bueno, a partir de Memorias yo dije, bueno, este proceso fue muy duro. Yo anduve perdido la mayoría del tiempo, ¿no? Necesito colaboradores. O sea, por algo hay editores, hay fotógrafos, hay sonidistas, hay productores, ¿no? En el cine. Y empecé a buscar colaboraciones. Entonces, con la película de Purgatorio, donde viajamos a la frontera de México a Estados Unidos, ahí ya busqué un fotógrafo, por ejemplo, y un sonidista, y me apoyé mucho en periodistas y diferentes personas a lo largo de la ruta que me ayudaban, ¿no? Para ubicar historias. Y luego también conté con la ayuda de un gran amigo, que es Inti Cordera, que es el director y fundador de DocsMX, un festival de documentales. Yo lo conocí en el festival y después le invité a que me ayudara a terminar la película de Purgatorio. Y creo que eso fue la clave, ¿no? Reconocer que yo como director necesitaba ayuda, necesitaba una mano, necesitaba un equipo, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho porque desde ese entonces pienso, bueno, ¿qué necesito? ¿Quién puede aportar lo que necesito? ¿Cómo puedo armar, ¿no? Esta familia que le hace falta una película para que llegue a buen puerto? ¿Ha influido la tecnología en tus decisiones creativas? La gran ventaja de la tecnología digital que tenemos hoy en día en el cine es que todo el mundo puede hacer una película. O sea, esta camarita con la que me estoy grabando es una cámara de fotos, pero también graba video. Y ya tiene el look de cine, ¿no? Porque desenfoca y parece más cine que video, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología ya como base ayuda a que yo pueda imaginar proyectos porque no tengo que pensar, híjoles, ¿cómo vamos a subir todos los carretes de película al viaje, ¿no? O cómo vamos a... Hice otra película recientemente donde subimos el cofre de Perote. Imagínense si hubiese sido con cinta, con película de verdad, pues sería imposible, sería carísimo, ¿no? Entonces yo creo que se abrieron las puertas del cine y podemos contar muchas historias. Ya no estamos tan limitados. Entonces yo creo que, por ejemplo, las cámaras que están saliendo ahora, que ya son propiamente de video, son súper baratas, ¿no? Y hay una competencia tremenda que está bajando los precios. Y eso ayuda a que no me sienta yo limitado, ¿no? De que yo diga, bueno, sí, se puede hacer una película. Aunque quizás no tengamos los recursos de Hollywood, tenemos un look que puede quedar bastante bien, ¿no? Y creo que eso ha potenciado a muchísimos directores, en particular en México, ¿no? Donde la gran mayoría de las películas son cine de autor, ¿no? Y se llegan a un nivel de calidad gracias a esta tecnología que ha abaratado los costes del cine muchísimo. Muchas gracias, cuídate mucho. Bye. ¡Guau! ¡Qué buena entrevista! Me gusta esa combinación del lenguaje del documental mezclado con la ficción. Siento que es otra manera de hacerte reflexionar sobre lo que estás viendo. Yo he estado pensando que a pesar de que ahora es más accesible poder hacer algo como un cortometraje o una entrevista, siempre tenemos que partir de una idea. Y lo que más me gusta es que las ideas pueden ser muy sencillas,
pero muy poderosas. O impactantes. O divertidas. O conmovedoras. Y ya que tienes la idea, lo mejor es escribirla para comenzar a darle forma. Igual pensabas que era una gran idea que te iba a dar para contar toda una película y resulta que es solo una escena. O al revés, esa imagen o escena te detona más y más situaciones hasta que terminas con una película. O un cuento. O una novela. Pero, ¿cómo llegas a una idea así? Puedes partir de una situación sencilla. Un recuerdo, una imagen... A ver, cierra los ojos. A ver. Listo. ¿Y luego? Bueno, ¿qué puedes hacer para que cambie? ¿Pasa algo más? ¿Llega otra persona? ¿Cae un rayo? No, no me está funcionando. ¿Te acuerdas del efecto Kuleshov? ¡Claro! El principio de la edición cinematográfica. Puedes hacer lo mismo. Junta dos imágenes que no tienen relación entre sí, pero unidas tienen un nuevo significado. Agrega algo a la situación que tenías. Puede ser cualquier cosa. A ver, ciérralos otra vez. A ver. ¡Ahora sí! Para ejercitar tu músculo narrativo, piensa en situaciones, escenas, imágenes que suceden en un minuto. Un hombre teclea en su máquina de escribir. Alguien lo interrumpe. El hombre atiende a la puerta. Descubre una canasta en el piso. Algo hay adentro. El hombre se agacha a revisar la canasta. ¿En la canasta está un bebé? ¡Cocodrilo! ¡No! Una de las escenas recurrentes en la pantalla es la de una conversación. Dos personajes intercambian palabras en un lugar indistinto. El interior de un auto, por teléfono, en un café, en la cocina. Grabar una conversación puede resultar un reto interesante. Y resulta que es nuestra actividad para hoy. Tenemos que partir de un diálogo. Puedes transcribir una conversación que hayas tenido recientemente. O basarte en una parte de una obra de teatro. Recuerda que es un ejercicio, así que piensa en que no dure demasiado. ¿Un minuto? Va, un minuto. Ahora, para que el diálogo tenga su swing, piensa en que se construya tensión. Alguien va a revelar un secreto, o está esperando una respuesta, o están contando un chiste. Y si no consigues a alguien que te ayude, puedes resolverlo de otras maneras. Podrías escuchar solo la voz de uno de los personajes. O si no quieres salir en el video por lo que sea, puedes realizar el corto grabándolo como una conversación de mensajes de texto. ¡Ay, buenísimo! ¡Me encanta! Si decides hacerlo como una conversación en mensajes de texto, solo recuerda darle tiempo suficiente a las respuestas. Así generas tensión en la historia. Comparte tu resultado en nuestras redes sociales, que aparecen en pantalla. Nos encantará ver tu trabajo. ¿Y? No sé, a tu corto le falta algo. ¿Cómo qué? No sé, algo. Para mí está perfecto. Hay algo en la actuación. ¿Qué qué? ¿Qué pasa si lo subes a TikTok y usas ese filtro para cambiar las caras? ¿Sabes cuál? ¿Cómo para qué? Le cambias la cara al actor y pones la de Ryan Reynolds. ¿Ryan Reynolds? Chistosa. No, ya, en serio. Creo que el problema es que grabaste a 60 cuadros y lo metiste en una composición de 24. Por eso hay fotogramas que se cuelgan y la velocidad se ve rara. Eso hace que no haya lip sync. ¡Ah, qué hago! Y puedo seguir, ¿eh?